El desgraciado cangrejo es uno de los más valientes animales. ¿Por qué? Y se lo ve a uno y no le huye, se le enfrenta. Ah, levanta la... Yo veo un tipo muy grande y voy por un palo. Pues con la salida de Pedro me siento, no sé, mal. Pues a pesar de que no salió mi nombre en ningún voto, me sentí mal porque salió Pedro, un tipo capaz, y se queda gente pues, que realmente en llegado el caso no podrían llegar a sobrevivir. Un letrero en el campamento que decía, no sé quién lo puso, creo que, bueno, decía que a mayor calidad de participantes, más jugoso el triunfo. La votación por Pedro, por lo menos la de dos personajes del grupo, había sido porque lo consideraban un rival de cuidado, un rival peligroso, y que pues era una estrategia salir o sacar al rival de cuidado. Y me pareció que no debía quedarme con eso, que valía la pena compartirlo. Y a pesar de que pensé decirlo de viva voz al grupo cuando nos reuniéramos, me pareció que era tal vez más pertinente ponerlo simplemente como una frase que apareciera al comienzo del día en el campamento. Y esa frase la logré sintetizar en muy pocas palabras: más calidad de rivales, mayor valor de victoria, sin duda. Yo creo que competir en un campeonato mundial de 100 metros planos con todos los campeones del mundo es mucho más valioso que correr ese mismo personaje con los corredores de la cuadra del barrio. Más calidad de rivales, más valor de victoria. Lo que pasa es que no se podría cambiar nada, ¿cierto? Porque es que el mismo juego hace que seamos así. Entonces yo no podría cambiar nada, nada cambiaría. Tendría que ser exactamente igual. Utilizaría la misma táctica, utilizaría lo mismo. Sería el mismo juego de conveniencias, de hipocresías, de mentiras. Eso es un juego de esto, porque es que no se podría más. La lealtad lo saca uno. La lealtad lo saca uno de primero. Entonces no habría más opciones. Siempre he visto la posibilidad de que decidan votar por mí porque ven en mí un participante buen rival. Es un juego. Aquí de los mejores, a los que yo vea que pueden ganarme o ponerme en vainas, como decimos nosotros, yo le echo el voto y se lo explico después: mira, voté por ti por esto, decía. Pero también he pensado, oye, yo enseñé mucho, ya todo el mundo aprendió. ¿Qué tal que ahora digan, bueno, vamos a salir de Rafa, ya no lo necesitamos? Sin embargo, tengo todavía cositas guardadas que no he enseñado. El as bajo la manga. ¡Muchachos! ¡Llegó el correo! ¿De qué se trata? ¿Qué se trata? Vamos a ver. ¿Me ayudas, Lulú? ¿Le vas a dar el placer a mí? ¡Lulú! ¡Marlon! ¡Correo! Hoy, prueba de bienestar. ¡Eso! Cuando llegó la paz a la tribu, el círculo de los iluminados se cerró y un fuerte lazo de amistad los unió. Por eso es que los ando abrazando a cada rato. ¿Cómo no? Pero las bases no eran sólidas y se les ordenó a cada una tomar su camino. Los más débiles cayeron y solo uno quedó en pie. Es de equilibrio sobre algo. Más o menos se van imaginando cómo es la cosa, ¿eh? La cosa es de mantenerse en pie. En un círculo, alguna cosa. El círculo de amistad es de dos. Bueno, puede estar interesante. Y es de bienestar. Esos son los que más me gustan. Otra cepilladita de dientes. Y bienestar también significa sentir como una luz y ver como una luz de esperanza en que las cosas siempre pueden ser mejores, que aún en medio de las situaciones más difíciles hay algo, por pequeño que sea, que nos proporciona un cierto grado de mejor estado. Ahorita están los scraps with the fish. Sí. ¿Mm? No, no se los puedo.
un regalo perfecto de bienestar, no sé, como enlatados y comida. Me dieran 3 latas de algo. En este momento ya no me importa ni la limpieza, ni los dientes, ni bañarme, ni vestirme, ni taparme del agua. Lo único que me interesa ahora es tener comida para las personas que están conmigo y para mí. Ay, que tienes que levantar. Ya que me toque levantar. No, la sangre va a comer. Y me va a comer. Está muy digno. No, yo no soy digno. No, pues, ¿sabes? El caldito y ya. Ya se me están acabando las energías. Se me están acabando. Es que yo no... Si hay gente que puede defenderse mejor que yo porque... Es que Rafa se come hasta la tierra, pues yo no soy capaz. Entonces, y no lo voy a hacer porque ¿a quién le voy a demostrar que yo soy capaz de comer tierra? Simplemente porque yo voy a ser Robinson o eso, ¿yo por qué voy a demostrar eso si no me nace? No me nace seguir comiendo esas cosas, no me nace eso. No sé cuántos días más pueda durar. Lo voy a tratar de hacer con dignidad y no salir enfermo. No soy político. Estoy con los días contados y las fuerzas contadas. Galletas de chocolate. Aunque cada vez quedan menos de los antiguos hachas en la isla, se ha logrado un equilibrio. Parece que por estos días la sociedad funciona bien y las decisiones se toman en consenso. La prueba de hoy va a demostrar que para mantenerse en pie no hace falta ser el más fuerte, ni tampoco el más débil. Muchas veces durante esta aventura ustedes han sentido la importancia de dar y recibir, han descubierto la importancia de ser tolerantes, de a veces alar para su lado, otras veces ceder. Han creado también unos lazos de amistad que funcionan cuando la tribu está en equilibrio. Pues esta prueba funciona un poco así. Se llama tira y afloja. Ustedes se van a ubicar sobre estas tarimas que ven en el agua y van a sostener y alar una cuerda para intentar hacer caer a los demás. Al final van a quedar dos que se van a enfrentar, pero el último que quede en pie es el que se gana el bienestar. Pueden ir a su posición de juego ya.
Dale. Espérate, pero mira. ¡Vamos, Rafa! Espérate, pero no me va a ocupar. Rolando, felicitaciones, has ganado esta prueba de bienestar y mañana te va a llegar una sorpresa al campamento. Ya pueden volver. Si el juego es aguantar, ya hemos aguantado como unos hombres. Ya hemos si aguantado. Es de aguantar, esto es una berraquera. Sí, si hemos, si de aguantar y aguantar hambre, somos todos Robinson. Tremendo. Ya, el otro día estábamos hablando de que nos parecíamos mucho a Colombia. Porque yo soy de la costa, Marlon es de la Antioquia, Rolando de Bogotá, Lorena del Valle, Ani Santanderiana. Entonces, como y hablábamos, parecemos colombianos. Pero no nos parecemos a la Colombia real de donde venimos. Aquí todos nos estamos ayudando. No importa si antes fue Hacha o si antes era UCUP. Pero todos estamos unidos. Entonces estamos hablando, oye, ¿por qué en Colombia nos estamos matando todos? ¿Por qué todavía nos seguimos tirando piedras unos con otros? Si aquí estamos Colombia representado, qué chévere nos va. Es un juego, pero estamos totalmente alejados, estamos aislados. Y sin querer conformamos una comunidad donde todos nos queremos. Quedó hermoso, ya no tienes ese poco de venas como Michael Jackson. Ese es mejor que quede así. Ya puedes ir en autotop hasta Colombia. No hay comida, no hay salida. Se acabaron las fuerzas, se quebró el espíritu. Pero hay una esperanza todavía. Una esperanza que está ahí, se ve andando por nosotros. El mundo tiene que ver eso. El mundo tiene que ver eso de acá de Robinson. No todo es muerte, ni bala, ni droga, ni alcohol, es algo bueno. Y ahora estoy tranquilo porque descubrí esa esperanza. Y ya me puedo ir de acá cuando sea. Y la voy a llevar a mi familia. Y si se la puedo enseñar a mucha gente, se la voy a enseñar. Le voy a decir, hay algo todavía. Hay algo por lo cual luchar.
nosotros se llama Robinson. En el mundo también se llama Robinson. Ay, broma. Échela para atrás. Échala para adelante. Que se te caiga toda. Uy, qué horror de músculo. Ahora para atrás. Sí, yo todavía tengo como la dimensión de lo que vaya a ser esto en Colombia, pero me imagino que así sean 10.000 personas que lo vean, igual va a ser un héroe para 10.000 personas, así sea una. Entonces, la lealtad y la honestidad para mí son los valores más importantes que tiene una persona. Las características del Robinson colombiano, que sea una persona leal, que sea una persona que se pueda hallar con los demás, sociable, una persona con valores, que pueda ser ejemplo para los demás, que tenga una imagen del colombiano que todos queremos, honesto, que tenga principios, que a pesar de las dificultades siempre quiera salir adelante, tenga sueños, metas, proyectos, que no sea una persona estancada. Ay, tengo una pereza. ¿Tiene pereza? No sea perezosa. Perezosa. Levantarse a las 2, levantarse a las 3. Al agua, miserables. Somos unos miserables desechos humanos. La clave de la convivencia es la tolerancia, la paciencia para poder convivir. Pero tampoco debe uno de aguantarse las pachocherías de los demás. Cuando ya tú ves que las personas se van achantando, y dicen, no, aquel puede hacer eso por mí, voy a dormir más tarde, hoy no quiero hacer esto. Entonces ahí es donde vienen las rivalidades y los problemas. Estoy emocionado. Pero no, o sea, sé. No puedo gritar los 4 días. No, sí, yo quería salir de recibir. Así fuera un detalle que no fuera comida, pero algo. Que alegran el alma. Con los nuevos uno trata de recibirlos con los brazos abiertos, pero siempre se sienten las diferencias, siempre se siente que que la envidia, que esto, que lo otro, por parte de diferentes que uno no pasó el primer mes con ellos. Entonces uno se siente como diferente, como que tratar de entenderlos, pero no es posible. Porque ellos en el fondo del corazón piensan que estamos en contra de ellos. Bueno, ¿y si te traen fruta? ¿Me la como? Pero no, tan vida como era una pizza. Se necesita ceder uno para poder convivir. Que a uno no lo toleran ni siquiera en la casa, entonces, ¿cómo lo va a tolerar otro extraño? Entonces le toca a uno ceder bastante. Pues no necesariamente se necesita ser amigos ni nada, sino portarse como seres sociales. No se necesariamente necesita uno saludarse con el vecino para ser buen vecino. Es respetarlo, respetar su espacio, respetarlo a él. Yo digo, tal cosa, por ejemplo, lo de Pedro, dije, tú me gusta el mejor. Y así, pues, no lo sacamos, esta no gana. No, así dije, weón, te juro, porque me pareció que era muy inteligente, weón, muy pensador. Y todas las pruebas yo lo veía y yo, uy, este marica va a ganar. Pues yo decía, no, aquí no tengo opción, ¿entiendes? Entonces lo que hice fue por juego, por mera táctica de juego. Pero por ejemplo, ahora siento que estamos muy iguales, los hombres. Entonces,
En juego. Ya, las viejas sí, ya lo que ustedes saben, lo que yo sé, ya. Pero si salís vos y salgo yo, me decepcionaría de error. Ya, no. Esto es el reflejo, weón, en nuestra sociedad. Es el beneficio tuyo. Comida. Dale, disfrútalo, weón. Buenos días. ¿Me acompañan? ¿Puedo poner una camisa o...? ¿Ah? Ya nos vemos. No sé cuál es mi bienestar, entonces no. No, pues bien. Pues bienestar significa algo bien, algo bueno. Entonces, contento de recibirlo. Espero que sea algo que realmente me guste. Mira, hasta allá vas a encontrar tu premio. Uy, ya lo vi. Aló, Rolando. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Ah, bueno. ¿Qué más? ¿Qué me cuenta? ¿No tiene nada que contarme? Yo sí, que lo quiero mucho. Que todos lo hemos extrañado. ¿Y usted? ¿Puedo hablar? ¿No puede hablar? No. ¿Por qué? Me falta mucho aire. ¿Le falta el aire? Sí. Ah, bueno. Entonces, nosotros aquí todos pensándolo, que esté bien, que... Sí, pues, voy muy bien. No, no, no he tenido dolencia. Paula le dijo, dicho que lo extraña y que lo... Me escribió. ¿Ah? Me escribió. Terrible. Se siente soledad mucho. Nosotros también lo hemos extrañado mucho. Que saludos de sus hermanos. Que todos lo piensan mucho. Winter se casa el viernes. ¿Quién se va a emborrachar y...? ¿Quién se va a emborrachar? Nadie. Se casa ahorita el viernes y ¿qué más nuevo le cuento? No, ahí todos lo extrañan. Lo extrañan muchísimo más. Claro. Pero bueno, lo importante... No me acomodo a la gente y hace lo más duro. Pero ese es parte de... del programa. Ah, es llevadero todo. No es así como parecía. Iba a decir que qué pena que no le vuelva a... No sé, a despreciar su comida ni tratar de entendernos un poco más para evitar sentirse mal en la lejanía, en la... ¿Problema? Sí. Voy a tratar en lo máximo de ceder, de cambiar un poco mi forma de ser. Bueno. A mi papá, que no, que apenas llegue, pues seguimos sin problema. En la lucha, sí. Ay, te deseo suerte, que estés bien, porque ya... Bueno, y... Bueno, besos y abrazos, que mi Dios me lo guarde. Bueno, hijo, hasta luego. ¿Qué fue?
este momento de competencia la comida iba a ser más importante. Pero no, no lo fue. No fue más importante. Pero hablar con mi mamá me dio cierta calma. Y andaba como acá no tengo así con quien hablar, con quien desahogarme. Entonces uno anda de todas maneras como con un nudo. Y el hablar con la mamá fortalece un poco. Poco no, mucho. Dígame, yo no soy muy sentimental, pero... No, marica, pero vaya, hablé con su mamá ahorita. Ah, no, me destroza, weón. Yo sé dónde... No, hermano, yo salgo corriendo, weón, pues yo... Es a mí... No, yo no sería capaz, pues. Yo casi no puedo hablar. Pero está bien. Sí, todo. Marica, mi hermano de casa mañana, weón. Y yo con él vivo. Ay, no. Muchas veces... De Teresa no es juntos, dormimos juntos, weón. ¿Es menor o qué? No, es mucho mayor. Se casa mañana. ¿Su mamá también lloraba? No, yo creo que ella lloró mucho antes. Ella se preparó, porque ella llora mucho. Mejor, weón, donde llore me mata, weón. Me imagino la sola impresión de... Yo escuchar a alguien que quiera yo. No, me muero. Sentí como si el alma se me quebrara. Siento que extraño demasiado a mi mamá, a mi esposa, a mi hijo, pues. Siento que voy a estallar. Porque han sido días muy difíciles, muy difíciles. Y sentí como si el cuerpo se me doblase por dentro y caer de rodillas y no poder más. Decidió dejar un camino abierto para aquel que diera pasos seguros de su rumbo y encontrara su destino. Así el hombre tenía la esperanza de llegar a Malá, el cielo. Sí, con botas. Yo creo que eso es de botas. Bermudas y botas. Utumati, Urrea, Urrutia, Goricochea. Nosotros somos la familia de Urrea. De la familia de Alfrea. María es de la familia de Alfrea. Yo soy de la familia de Alfrea. Mira, es que le hiciste bueno a Dani, como es. ¿Sí o no, Rafa? Ya. El primero, weón. Como de 1,000,000 de intentos. Venga, no. Entonces debe ser entre la selva. Pasos seguros. Ahora me interesa seguir y ya seguir el juego realmente y asumirlo como un juego y como una competencia que de pronto no lo había querido asumir así, sino como una experiencia. Ahora ya estoy segura que es una competencia y pues me va a tocar competir. La playa. Esto comía bastante bien, bastante. Quiero ganar por mí. Porque puedo hacerlo, no porque tenga más votos, más amigos, sino porque puedo lograrlo por mis cualidades físicas, mentales. La salida de Pedro Luis dejó solo a Rolando, quien ahora siente el peligro de ser el próximo en irse de la isla. Sin embargo, en el consejo pasado, Luisa recibió 3 votos en contra y se dio cuenta de que su estadía no está garantizada.
Es por eso que en la prueba de hoy los dos tienen que hacer todo lo posible por ganar. No solo ellos, el resto de la tribu tiene que hacer conciencia de que un paso mal dado puede ser causa suficiente para dejar la isla. Bienvenidos. No les tengo que repetir lo importante que es ganarse esta inmunidad, ¿no? Esta prueba, como todas, significa algo. Representa los pasos que dan. Cada paso puede hacerlos avanzar en sus objetivos o echarlos de para atrás. Un mal paso puede hacerlos caer también. Uniendo esos troncos con estos maderos, tienen que tratar de encontrar el camino hasta llegar hasta el último tronco. Tienen que fijarse muy bien porque no todos los troncos están a la misma distancia. Pueden perder el camino. Si se caen, tienen que volver a comenzar. La primera persona que llegue hasta el último tronco se gana la inmunidad. ¿Entendido para todos? A sus posiciones. ¿Tienes tu tótem? Te felicito. Y ustedes, Corgi, nos vemos en el consejo. Pueden volver.
pereza con usted. Uy, cualquier cosa puede pasar en ese consejo. Yo no tengo ni idea por quién voy a votar. O sea, es clarísimo que mi voto iba a ser por Rolando. Se me da la inmunidad. Ahora estoy como... pero no quiero ni pensar. O sea, el voto de hoy va a ser el día que... en el momento en que llegue al consejo, el primero que se me ocurra. A mí continúa preocupándome mucho la verdadera objetividad de la votación en el consejo. Pero es muy ambiguo todo. Me preocupa sobre todo porque es que aún en el grupo unificado quedan dos personajes que no pertenecían a los UCUCS y que de alguna manera se ha entrevisto que esa puede ser una de las direcciones de la votación. Preocupante. Preocupante porque no involucra lo que debe involucrar la votación. De aquí en adelante todo poco. Ah, bueno, pues hoy nos dieron una gran sorpresa de quién podría ser un nuevo rival de turno, que es este Rolando, ¿no? Preciso mi voto. Ahora está más difícil la votación hoy con el consejo. Pero sí, él es una persona muy liviana, ágil, que puede aguantar muchísimo. Él nos ha manifestado que pues, físicamente se encuentra bien, que ni le va ni le viene lo de la comida. Entonces es un rival que nos hizo abrir los ojos y desafortunadamente no podemos votar por él, pero vamos a ver qué pasa. No se sabe. Hermosísimas axilas. Claro, porque me tienen enferma. Oye, como vaquero de película, muchas cosas pueden pasar en el consejo de hoy. Fíjate que hay gente cansada, hay menos comida. Desde ayer le dije, cada uno vaya procurando buscarse su manutención, a ver cómo lo hacemos cada uno. Porque las cosas se están acabando y los más débiles tienen que sucumbir. Nosotros siempre al votar teníamos conciencia. De pronto en el otro grupo no se ha presentado eso. Y si yo llego a votar por tal persona, entonces es mérito de que la amistad que había surgido se desvanezca. Entonces, y en este caso creo que puedo ser yo la que me haya de la isla. Puede ser, igual que no. Pero vamos a ver. El número tiene 6. Tenga fe, que vuelve con nosotros. Ah, claro. Hay 3 votos versus Luisa. No, mentira. Se planteó una estrategia, derribar a los competidores fuertes. Pero en la isla se ha estado hablando del valor que tiene la victoria al enfrentar buenos rivales. Rolando tiene la inmunidad, esto le cambia los planes a muchos. Hoy sabremos si la idea es votar en contra de los fuertes o en contra de los que no merecen el título de Robinson. Ahora son 7, muy pronto serán 6. Muchas veces he iniciado este consejo con palabras de la sabiduría indígena Kuna. Otras veces con palabras de esperanza por una sociedad mejor. Otras veces con palabras fuertes como para despertar en ustedes conciencia sobre algunos temas. Pero estamos en Expedición Robinson
Y todos sabemos que aquí lo que importa son las acciones y los hechos y no tanto las palabras. Vamos a hablar sobre algunas acciones y hechos que hayan afectado sus vidas en estos días. Quería empezar por Rolando, que has tenido como una buena racha. Te ganaste la prueba de bienestar, hoy tienes la inmunidad. Quería saber cómo te afectó la llamada de tu mamá. Pensaste que era algo de comer el premio de bienestar, ¿no? Sí, en un comienzo, pues, ¿quién se iba a imaginar, no? Yo solo pensaba en comida, pues, es lo que más piensa uno estando allá, en comida. Y no sé por qué ya al final ya sabía que no era comida, sino era algo más emotivo, no sé. ¿Y qué te pasó con la llamada de tu mamá? Y no, sorprendente, le mueve a uno todo. El sentir la voz de ella en el momento, como que uno se derrumba un poquito, pero es por el impacto de sentirla tan cerca. Marlon, tú has sido muy reiterativo con el tema del hambre, de la debilidad. Y es cierto que a veces esas sensaciones se apoderan del espíritu, pero otras veces el espíritu se impone sobre eso. ¿Tú estás de acuerdo? Me imagino. Lo que pasa es que esto es un juego de aguante. Por mucho que uno rece, si va a salir, sale. Esto es un juego de aguante, entonces por eso siempre hablo de que los días nos van debilitando y de la fortaleza, porque aún soy consciente de que al final se necesita fuerza, o sea, lo que nos quitaron durante todos los días anteriores. Puede que la fuerza espiritual salga algunos días, algunos, y puede que el espíritu sea muy fuerte, pero él también se quiebra. Ani, hay una cosa que llama poderosamente la atención de ti, y es que siempre estás sonriendo, aún en los momentos difíciles. Has estado enferma también. ¿Cómo se apodera de ti esa sonrisa? Bueno, yo siempre me he caracterizado por ser una mujer alegre ante la adversidad, ante los problemas, ante las situaciones difíciles. En mi casa me enseñaron que si había algo, una contrariedad, tocaba levantarse rápido y echar para adelante. Buscar, si había un problema, presentarlo, pero con la solución. Y eso ayuda en mantener una sonrisa en la cara, en mantener una sonrisa en el corazón, porque eso hace que el día a día las cosas difíciles sean más livianas, sean más fáciles. ¿Y ha afectado al grupo esa forma de ser tuya? Pues no sé, yo trato de echar chistes. La mayoría, como decía Marlon esta mañana, todos flojos, pero uno que otro atino. Y sí, sí afecta. De vez en cuando le da alegría al grupo, le da algo diferente a lo difícil en que estamos. Mauricio, ¿cuál ha sido el momento más divertido que has tenido aquí durante la expedición? ¿El momento más divertido durante la expedición? A ver, yo creo que ha habido muchos, pero me pareció muy divertido haber tomado el momento final de la prueba del fango como para volverlo una fiesta de lodo. Los momentos que siempre estamos juntos conversando y hay chistes, los chistes de Marlon, de Rafa, los inocentísimos de Annie. Pero de todas maneras ha sido muy entretenido. Y también hay que resaltar el momento del día cuando se produjo la unificación. Fue una fiesta muy divertida, muy agradable, que yo creo que nos trajo un momento de distracción que nos hacía bastante falta. Bueno, Luisa, en esta expedición te hemos visto muy triste a veces, otras veces muy, muy contenta. Eres muy expresiva con tus sentimientos. ¿Has estado realmente enojada durante la experiencia? ¿Enojada? Sí. No he estado realmente enojada así como con ninguno. A veces me molestan cosas. De pronto, el día que se fue Ramón, me dio rabia de pensar que hubo una persona de UCUP que votó por él. Pero ya después, pues eso como que no depende de mí, sino eso está en cada uno, entonces... Bueno, tú sigues hablando de UCUP y de Hachas. ¿Tú sientes que esa división todavía está en el grupo? Claro que está, sí. Igual, hay que pensar que hemos vivido muchísimo más tiempo UCUP y Hachas, pero pues entonces tiene que estar.
Nosotros, por ejemplo, yo soy mucho más amiga de Marlon, de Dani, de Mauricio y de Rafael que de Lorena y de Rolando, porque ya nos conocemos, no sabemos muchas cosas, hemos vivido mucho más juntos, entonces por eso de pronto existe la división y además la rivalidad. ¿Y entre los mismos Ucup? También, muchísimo. De pronto ya no somos como tan realmente unidos y tan amigos, sino que hay como, se siente una energía de una barrera entre cada uno, en unos más que en otros. Por ejemplo, yo lo siento más con Rolando y con Lorena que con mi ex grupo, pero de todos modos con ellos también se siente. Rafa, ¿cómo te va con el tema de la rivalidad? ¿Tú también la sientes? El tema de la rivalidad es, ahora mismo, ¿cómo está? Haz para ti todo lo que pueda hacer mejor. Busca, come, vive. De repente ayuda. De repente no mucho. De repente mira, te están viendo. Rafa es muy bueno. Vamos a cogerlo y chao. Rafa, ya no ayudes tanto. Pero la estrategia de vida es ser feliz. Va primero que todo. Siempre me vas a ver contento, alegre. Y las personas que están al lado mío siempre están... Algo les estoy diciendo. Hay que levantarle el ánimo. Quedarse en estos sitios, en estas islas, solo, pensando, de pronto se lo lleva uno, el ánimo decae. Entonces, pilas para arriba, a reírse. Esto no es para estar decaído, esto es para estar viviendo. Y digo a todo el mundo, vive, 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 vive. Pero piense que lo que han dicho es muy importante. Nos vamos a poner toda la mano en el corazón, vamos a votar. Puedes empezar, Luis. Marlon, por las mismas razones de siempre, resumidas en que no es contendor para el Robinson. Por física falta de colaboración. Y sobre todo contra mí, pues no sé qué habrá pensado, pero parece que esa actitud negativa nos va a desequilibrar más de lo que estamos. Entonces mi voto es por la gente que tiene actitud negativa.
Recuerden que no son las palabras, sino las acciones las que se juzgan en este consejo. Vamos a contar. Mauricio. Marlon. Luisa. Mauricio. Luisa. Dos para Mauricio, dos para Luisa, uno para Marlon. Mauricio. Me puso en esta maravillosa experiencia y también proviene de Dios que hoy tenga que terminar. Siento que eso quiere decir que he cumplido cabalmente con mi misión y eso lo confirma la votación de la tribu. A ellos les dejo mi hamaca y todas las reflexiones de que ella fue testigo. Por favor, elijan al mejor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. La tribu se pronunció y es hora de que vuelvas a tu casa. Piensen si los objetivos que tenían para venir acá ya los cumplieron y si no, todavía tienen tiempo de lograrlo. Ya pueden volver a su campamento. Voto por Mauricio porque, aunque lo quiero muchísimo y le tengo un gran aprecio, en los últimos días se ha tornado de pronto mal geniado y no sé si inconscientemente, pero ha estado como empecinado en ponernos a todos en contra de todos. Y eso para mí no es bueno. Igual esto es un juego y ya como que el sentimiento va aparte de todo. Por eso voto por él. Compañero Cups desde el principio, casi como un padre, algo como guía espiritual. Lo cuidamos cuando estuvo herido de su mano mucho tiempo. Las cosas se están poniendo difíciles. Frío, hambre, ganas de salir corriendo. Creo que debe ir a descansar. Creo que en el campamento quedan personas con más condiciones para seguir. Mi voto es por Mauricio. Muchas gracias, Mauricio, por enseñarnos tantas cosas, sobre todo a tener paciencia, a tener fortaleza en el dolor, toda clase de dolores, a nunca desistir ante muchas cosas. Solo tengo gratitud para contigo, pero te saco porque ya cumpliste un ciclo con nosotros. Ya nos acompañaste mucho tiempo, te acompañamos, te ayudamos. Eres un gran hombre y siempre, siempre te estaré agradecida por todo lo que has hecho.
gracias. Yo creo que pasó lo que tenía que pasar. Tristemente es el precio que se paga por la verdad. Estoy muy tranquilo porque si bien fue muy difícil adoptar esa actitud que pretendiera defender la honestidad y la claridad de las cosas, siento que lo hice a conciencia y que lo hice tratando de que surtiera mejores efectos. Y bueno, no me sorprende. El futuro de la tribu me entristece porque tengo la impresión de que todo se debía preparar para hacer un gran banquete con un Robinson, con las verdaderas calidades que debe tener el Robinson. Y creo que finalmente, qué triste decirlo, me duele, creo que va a ser una sopa de desperdicios.